Muy buenos días a todas y todos los que nos siguen a través de la transmisión vía Facebook. Les doy la bienvenida a esta sexta mesa de nuestro 46º Coloquio Internacional de Primavera. En esta ocasión contamos con la participación del doctor Alejandro Chanona Burguete, de la doctora Lidia Kost-Stanich de la Universidad de Zagreb, del doctor Moisés Garduño de la Facultad de Ciencias Políticas y del doctor Luigi Manuel Mbala de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Para iniciar el debate y la discusión, voy a darle la palabra al doctor Alejandro Chanona Burguete, no sin antes leer una breve semblanza de su trayectoria académica, aunque estoy convencida de que todos los que nos están escuchando y viendo lo conocen perfectamente. Él es investigador titular sede a tiempo completo definitivo en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en nuestra Universidad Nacional Autónoma de México. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 2, especialista en regionalismos comparados, seguridad nacional e internacional, políticas de defensa e integración de la Unión Europea. Ha participado como investigador en diversos proyectos de alto nivel en la red de excelencia Garnet, financiados por la Comisión Europea. Ha publicado 11 libros como autor y coordinador, 45 capítulos en diversas revistas académicas. Y bueno, sin más, le cedo la palabra. Doctor, bienvenido. Es un gusto saludarlo. Gracias, doctora Trujillo. Muy buenos días a todas y a todos. Agradezco al Centro de Relaciones Internacionales haberme invitado a esta edición del Coloquio Internacional de Primavera, Graciela Arroyo Pichardo, y desde luego participar en esta importantísima mesa sobre una pandemia global, respuestas regionales y locales. Adelanto que parte de mi investigación lo hago en el marco de mi proyecto Los regionalismos frente a los retos y la complejidad de las amenazas a la seguridad y defensa contemporánea 2, a mí me toca introducir parte del debate en el marco de nuestra libertad de pensamiento y de investigación. Y yo iniciaré con lo siguiente. Las regiones y los regionalismos en el mundo contemporáneo son el espacio vital para la reproducción y supervivencia del Estado-Nación. En muchas esferas de la vida internacional, los regionalismos de los grandes, los regionalismos se consolidan frente al fracaso de los grandes arreglos internacionales construidos a partir de la década de los 50 y 60. Los regionalismos contemporáneos, más allá de los determinismos geográficos, han sido un espacio natural para buscar preservar los intereses nacionales de los estados, ya que se trata de construcciones sociales impulsadas e institucionalizadas a partir de claro interés político de los estados-nación y sus élites gobernantes. Ante una tendencia clara de que la mayoría de los estados son cada vez más vulnerables a los impactos de la globalización, la construcción de regionalismos se profundizó como una respuesta a estos desafíos. Así, durante la década de los 90, el impulso a los procesos de integración regional se dio como un elemento propio del liberalismo económico de la época, con la apertura de mercados y la formación de bloques de países en un mundo tendiente al multipolarismo económico. De la mano de estas experiencias se fortalecieron o se desarrollaron una diversidad de experiencias de regionalismos en los que se integraron un sinnúmero de temas a partir de los intereses de los Estados miembros. Incluso los temas de seguridad se han convertido en un asunto central de la dinámica de las regiones indistintamente. En otras palabras, la profundización de los regionalismos también está marcado por la importancia que hoy reviste la seguridad en todas sus dimensiones. Sin embargo, en esta coyuntura, los regionalismos no están exentos de estar en crisis. ¿A qué se debe esta situación? A una época en la que la crisis de la gobernanza global deja a la deriva a las regiones y particularmente a los estados-nación, quienes frente a los múltiples desafíos están tomando medidas de carácter unilateral en un contexto de ascenso de los nacionalismos. De hecho, la pandemia del SARS-CoV-2 ha visibilizado un mundo cada vez más incierto e inseguro. Ha visibilizado tendencias que, si bien algunas ya se dibujaban, se han ido confirmando a partir de la geopolítica de las vacunas. Los nacionalismos económicos
han caracterizado la última década del comportamiento político de muchos países, tanto potencias como países de ingreso medio o en desarrollo. Llama la atención el hecho de que, frente a una pandemia global que requeriría respuestas multilaterales, las respuestas estén siendo escasamente regionales, yo diría, y muy marcadamente nacionales y locales. La pandemia del COVID ha exacerbado los nacionalismos sanitarios. La pandemia al mismo tiempo ha visibilizado las grandes brechas económicas, científicas y tecnológicas entre los miembros del sistema internacional. Ha visibilizado las desigualdades entre países y regiones, dejando inclusive al descubierto las brechas existentes entre los miembros al interior de los procesos de integración regional. De esta manera, la crisis sanitaria ha puesto en evidencia los límites y la debilidad de los regionalismos en un proceso de desgaste y cuestionamiento que no es nuevo, sino que se ha venido anidando de la mano de las crisis propias del sistema. De hecho, podemos sostener que las regiones están pasando por crisis multidimensionales que están haciéndolas más vulnerables y menos tendientes a la cooperación internacional. Así, por ejemplo, tomando en consideración mis líneas de investigación, en el caso de la Unión Europea, los cuestionamientos han ido desde las críticas a las estructuras mismas de la Unión y la representatividad y la democratización de la misma. Pensemos, por ejemplo, en el fallido intento de la Constitución a inicios de los años 2000, hasta momentos álgidos a partir de la convergencia de crisis a la que nos podemos referir como una crisis multidimensional, la crisis económica y financiera de 2008 y sus efectos sociales, la crisis de los refugiados y de migrantes que llevaron al cierre unilateral de fronteras y que exacerbó los nacionalismos, los impactos de atentados terroristas, el tema de la crisis del modelo social europeo, entre otros temas muy importantes. En el marco de un sistema internacional en transición y lleno de incertidumbres, en donde la globalización y los regionalismos pueden parecer a veces complementarios y muchas veces antagónicos, el estudio de las regiones y los regionalismos de diverso carácter, económico, político, social, cultural, es pertinente y necesario para la agenda de investigación, para los modelos de docencia y para la divulgación del conocimiento a nivel internacional. El análisis de los regionalismos adquiere mayor relevancia en estos momentos que estamos debatiendo, incluso si nos encontramos en un proceso de reversión o freno de la globalización, o como también se plantea, la desglobalización, o en una nueva etapa de este proceso, hoy caracterizado por la deslocalización de los procesos de producción, la exacerbada competencia científico-tecnológica y donde lo local toma una importancia estratégica. En este tipo de coloquios internacionales debemos debatir sobre los cambios en la configuración del poder mundial y sobre la distribución del poder tanto en micro como en macro regiones. El poder se reproduce de manera diferenciada en las diversas regiones del mundo y esto es un fenómeno multifactorial. Va desde la construcción histórica de cada región hasta la conjunción de factores externos e internos que le dan una dinámica particular a cada una de ellas. La Unión Europea es el proceso más acabado en términos institucionales y se puede definir esencialmente como una comunidad de seguridad cuyos objetivos prioritarios han sido la garantía de la paz y el bienestar. Otras expresiones como la ASEAN tiene como base el regionalismo abierto a partir de una lógica de competitividad económica que se acompaña del desarrollo de pilares, uno político, el otro sociocultural, otro más como la creación y despegue de la Organización de Cooperación de Shanghái, no puede entenderse si no es en el marco de la competencia geopolítica del siglo XXI. Con la finalidad de contribuir pues al debate de este panel, permítanme en la segunda parte de mi presentación brevemente reflexionar sobre los conceptos región y regionalismo e incluiré uno que se plantea como regionalness, que no tiene traducción del inglés. ¿Para qué? Para invitar a nuestros panelistas a sentar algunas bases de discusión e intercambio de opiniones, con este espléndido elenco de la mesa. En su obra seminal, Louis Fawcett y Andrew Horrell, Los regionalismos en la política mundial, este último señala que ambos conceptos son ambiguos. No existe una definición única de región y regionalismo, por lo que sería muy ambicioso sostener que hay un consenso en torno a su definición. A pesar de que se sostenga que la contigüidad
y la proximidad geográfica juega un rol importante, no podemos sostener, a partir del determinismo geográfico, que estamos frente a un regionalismo. Inclusive, hay otras formas de interacción de los estados en el mismo espacio geográfico que no necesariamente se refieren a esto. Este debate sobre qué es una región y cuándo estamos frente a un regionalismo ha evolucionado en términos contemporáneos desde finales de los 60, principios de los años 70, sin llegar a conclusiones definitivas sobre su naturaleza. El análisis empírico de las diversas expresiones regionales alrededor del mundo dan cuenta de la diversidad de regionalismos y de que cada uno de los procesos responde a naturalezas y momentos específicos. Si partimos del hecho de que el Estado-Nación es el actor clave para la institucionalización del regionalismo, necesariamente tenemos que considerar los factores e intereses que inciden en la construcción de las preferencias nacionales que apuestan al desarrollo de los procesos regionales, tal y como lo ha señalado Andrew Murawczyk. Siguiendo nuevamente a Horrell, los regionalismos pueden ser analizados en términos de sus niveles de cohesión en cuatro áreas: cohesión social, etnicidad, raza, lengua, religión, cultura, historia o conciencia de un legado común, cohesión económica, comercio, patrones de complementariedad económica, cohesión política, tipos de regímenes e ideologías, y cohesión organizacional, es decir, la existencia de instituciones formales en dichas regiones. Así, los factores que pueden implicar el nacimiento y desarrollo de un regionalismo son muy amplios e incluyen diferentes dimensiones: económica, política, social, cultural o histórica. Podemos concluir en principio que no hay regiones naturales o definiciones de región o indicadores de regionalness, es decir, yo lo traduciría como el proceso mediante el cual se observa la coherencia regional. Además, la idea de región o la noción de regionalness depende de cómo la percibe o la interpretan los actores políticos. Dicho de otra manera, siguiendo a nuestros autores, todas las regiones son construidas socialmente y, por lo tanto, cuestionables políticamente. Para abundar sobre la complejidad de los conceptos región, regionalismo y regionalness, podemos retomar los planteamientos de Ivor Newman, quien señala que las regiones son el resultado de procesos políticos y actores sociales que las construyen y que pueden resultar en bloques o en gobernanza regional. Las regiones son espacios sociales, son parte de interacciones que generan gobernanza, no solamente donde esto ocurre. Así como señala Mónica Hertz, el regionalismo es un proyecto político liderado por el Estado para promover colaboración intergubernamental dentro de un espacio definido. Puede involucrar la generación de identidades regionales o la construcción de comunidades políticas. Los regionalismos definitivamente contribuyen al orden internacional y en su marco se han desarrollado esquemas de cooperación y de gobernanza regional para atender los desafíos que enfrentan los Estados-Nación y sus sociedades. Si nos apegamos al análisis constructivista, esto significa el desarrollo e institucionalización gradual de procesos que inicialmente pueden ser de carácter informal. De esta manera, voy al cierre de mi presentación. Quiero proponer a la audiencia y a este panel cinco tesis de debate. Primera, a partir de la década de los 90, vimos el nacimiento, renacimiento, ascenso y consolidación de diversos regionalismos alrededor del mundo, impulsado por la coyuntura del sistema internacional, con una diversidad de temas, agendas y niveles de institucionalización de estos regionalismos que se erigen, obviamente, como referentes del sistema internacional de finales del siglo XX y principios de este. Segundo, en el siglo XXI, los procesos de integración regional, los regionalismos, se convirtieron también en espacios estratégicos para que los estados atiendan sus temas de seguridad. El carácter transnacional de las amenazas y las características propias de estas generaron la necesidad de accionar conjuntamente a nivel regional. La identificación de amenazas comunes y la interdependencia de las seguridades nacionales hicieron necesario el desarrollo de mecanismos regionales en la materia. Procesos que, sin duda, reflejaron también las dinámicas de poder al interior de las regiones y que, siguiendo a Buzan, Weaver y De Wilde, corresponden a las lógicas de confianza-desconfianza, amistad-enemistad entre los miembros de un complejo regional de seguridad. Tercera tesis. La convergencia de las crisis en el marco
de la globalización neoliberal, los cuestionables resultados del liberalismo económico en materia de bienestar y derechos humanos han llevado al cuestionamiento mismo de la globalización, contexto en que también se cuestiona el valor y la eficacia de los procesos de integración regional. De la mano del ascenso de nacionalismos radicales y de las expresiones xenófobas, también se pone el acento en las desventajas y en las vulnerabilidades generadas por el regionalismo. Ahí tienen ustedes el ejemplo de la Unión Europea. Cuarta tesis. En el marco de la crisis sanitaria, los regionalismos se vieron claramente rebasados. Se reveló la ausencia de solidaridad y de sentido de unidad frente a la adversidad, ya que las respuestas fueron fundamentalmente de carácter nacional y local. En el caso de la Unión Europea, la lección ha sido clara. Una vez más, la respuesta inicial ha sido llevar adelante medidas extraordinarias de carácter nacional y solo después comenzaron a desarrollarse medidas en el marco comunitario. En mi último minuto presento la quinta tesis. En un contexto internacional caracterizado por la convergencia de las crisis y la incertidumbre, considerando además las características transnacionales de los fenómenos que ponen en riesgo a la humanidad en su conjunto, como el cambio climático y desastres naturales, las pandemias, la carrera armamentista, las amenazas provenientes de la delincuencia organizada transnacional o el terrorismo, los regionalismos recuperan vigencia. Si en el contexto regional se comparten valores, principios e intereses, si hay una interdependencia, si las dinámicas sociales apuntan al reconocimiento mutuo y si en el marco del regionalismo es más fácil alcanzar acuerdos y operarlos, entonces los regionalismos forman parte de las respuestas frente a estos retos que además hay que insistir requieren de la cooperación internacional para poder atenderlos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias al doctor Alejandro Chanona por una espléndida presentación y un panorama general de las regiones y el regionalismo en el mundo. Cedo la palabra ahora a la doctora Lidia Kostanich, sino antes leer una breve semblanza. Ella es profesora de tiempo completo en la Universidad de Zagreb en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Ahí tiene a su cargo los cursos de civilizaciones contemporáneas, estudios políticas comparativas de América Latina y relaciones en América Latina con Unión Europea. Es autora del primer estudio comparativo sobre política comparada latinoamericana en Croacia. Es miembro también de la Latin American Studies Association, International Political Science Association, International Studies Association and European Union Studies Association. También ha colaborado como vicedirectora en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Zagreb. Ha sido directora también de la misma facultad de 2014 a 2018. Actualmente es asistente del rector en la Universidad de Zagreb. Y ha sido también directora de estudios de posgrado y bueno, tiene también una amplia obra publicada. Doctora Kostanich, bienvenida. Hola a todos. Yo tengo PowerPoint, ¿puedo share screen? Claro que sí. Ok. El primero... Tengo una excusa, el español es mi segunda lengua extranjera, el inglés el primero. Eso significa que me voy a pedir 15 minutos para decir todo lo que tengo que decir a todos ustedes. Y por favor, disculpa por todas mis faltas que me voy a hacer. Me voy a hablar sobre la Europa en el tiempo de corona. Podemos ver que es algo con Márquez y con el amor en el tiempo de cólera. Y yo estoy ahora en el campo con mis colegas de la facultad. Eso significa que aquí tenemos team building y que internet no funciona bien. Eso significa que es posible que me van a echar de internet. Yo estoy
Ahora, ciudadano de Croacia y ciudadano de Unión Europea. Y antes yo era la ciudadano de República Federativa Socialista de Yugoslavia. Y esa parte del mundo es conocido como los Balcanes o hay los Balcanes Occidentales y también sureste de Europa. Hoy me voy a hablar un poquito sobre la situación en Unión Europea, Croacia y un poquito de Serbia. Eslovenia y Croacia son los dos países de antigua Yugoslavia que ahora somos miembros de Unión Europea. El resto, Bosnia y Herzegovina, Macedonia del Norte, Serbia, Montenegro y Kosovo, ellos están ahora por Unión Europea en los Balcanes Occidentales. Corona en la Unión Europea, mis dos preguntas que me voy a preguntar y es posible que le voy a dar respuestas. ¿Qué la Unión Europea está haciendo para nosotros, ciudadanos de la Unión, en el tiempo de COVID-19? Y aquí podemos ver cuántos millones de casos de COVID-19 teníamos o ahora hay también tenemos en Unión Europea y cuántos muertos teníamos hasta hoy. Y si esto que Unión Europea hace nos ayuda o nos limita. Aquí se puede ver la carta o la mapa que Unión Europea hace sobre todos los países y regiones sobre el número de casos de COVID-19 y si podemos viajar en esa parte de Unión Europea o no. Y 10 cosas que Unión Europea está haciendo para luchar contra el COVID-19 y garantizar la recuperación. El primero es apoyar la recuperación de la EU. Tenemos un fondo extraordinario de recuperación para mí es muy difícil leer el número, 750 miles millones de euros y a Croacia nos van a dar 22 mil millones de euros. El segundo, coordinar las medidas relativas a los viajes. Tenemos criterios comunes y esa mapa que vieron en el slide antes de ese slide, hay los lugares donde podemos o no podemos viajar. El tercero es ralentizar la propagación del virus. Unión Europea han restringido provisionalmente los viajes no esenciales en la Unión Europea. Por segundo y tercero, tengo dos preguntas a las fronteras cerradas, porque algo que es muy importante para los ciudadanos de Unión Europea es para poder moverse por una parte de su país a la otra parte y viajar desde Croacia hasta, no sé, Alemania o España. Ahora eso no es posible porque las fronteras están cerradas. Necesitamos las pruebas de pruebas o también alguna prueba de vacuna. Y el segundo es que estamos esperando ese certificado verde digital, un tipo de pasaporte que nos van a ayudar para viajar. El cuatro es facilitar vacunas contra el COVID seguras y eficaces. En la Unión Europea se han autorizado solo 4 vacunas. Eso es Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Johnson & Johnson. Y solo esos 4 se pueden poner en el certificado verde digital. Eso significa que la gente de Croacia que se están vacunando en Serbia con Sputnik o la vacuna de China no pueden ponerle en su pasaporte. El 5 es apoyar los sistemas sanitarios de la Unión Europea. Hay una creación de una reserva común europea. 6 es proteger el empleo con el apoyo temporal. Ayudar a los estados miembros a financiar sus respuestas a COVID-19
con 37,000 millones de euros con cargo de los fondos estructurales. 8 es impulsar la solidaridad europea. Se envíen los equipos de médicos por el cuerpo médico. 9 es apoyar a los sectores económicos más afectados, eso es agricultura y la pesca. Y último es una asociación para apoyar a nuestros socios en todo el mundo con la ayuda humanitaria y con los COVAX con la vacuna. En Corona, en Croacia, hasta ahora teníamos las 3 olas y la primera era la primera de 2020, pero ahora podemos ver que eso de verdad no había la ola. Y algo malo pasó durante de la presidencia croata del Consejo de la Unión Europea. En Croacia teníamos solo un lockdown desde marzo hasta mayo. En esa época no podíamos movernos solo en nuestra ciudad y solo para las cosas muy importantes. Había mucho pérdidas de empleos e ingresos y durante el verano teníamos casi la vida normal, pero la nueva vida normal. Y la razón era que el turismo es muy importante por la Croacia, hace 20% de GDP, no sé cómo se dice correctamente en español, y por eso teníamos las fronteras abiertas por los turistas de nuestros vecinos. El otoño e invierno teníamos la segunda ola, y en esa segunda ola teníamos medidas relativamente suaves en comparación con otros países de la Unión Europea, sin toque de queda, solo los restaurantes, gimnasios y eventos se cerraron en el fin del año. Y todo se más o menos ahora funciona. En la primera, desde fin de marzo, abril, tenemos la nueva vida normal. Tenemos problemas también con vacunas y aquí se puede ver, esto es la primera ola, que de verdad no es la ola, la segunda y la tercera, y cuántos casos teníamos hasta ayer, cuántos muertos teníamos hasta ayer y cuántos recuperados teníamos hasta ayer. Y el problema de los regionalismos o los problemas con la obtención de vacunas, porque había la gente en Croacia que estaba pensando que es mejor estar fuera de Unión Europea porque esperábamos vacunas por los meses y meses. Croacia tiene 4.3 millones de ciudadanos y recibimos una pequeña dosis de vacunas y en enero, febrero y marzo casi no había por la gente, solo por la gente muy viejas y con enfermedades. Y había las ideas de adquirir las vacunas de Rusia. Y casi nuestros élites políticas estaban pensando en comprarlo. En mismo tiempo, en Serbia, que es nuestro vecino, no miembro de la Unión Europea, con mucho más personas, tienen menos infectados, menos muertos y mucho más vacunas disponibles. Y mucha gente, ciudadanos de Unión Europea, de Croacia se van a Serbia para vacunarse porque ellos tenían las vacunas de Rusia y de China que no podíamos usar en Unión Europea y tampoco en la Croacia. Ahora estamos en el 25 puesto, hay 27 miembros, eso significa en el fin de cola sobre las personas vacunadas. Y aquí se puede ver cuánto personas tienen menos una dosis. Yo tengo solo una. Y por qué tengo el problema con mi salud y cuánto personas tienen dos dosis. Y qué vamos a como una conclusión, que ahora estamos en la fase de esperar libertad de movimiento.
todos en la Unión Europea estamos esperando el 1 de junio. Y eso es como ese pasaporte va a, más o menos pensamos, a tener todos los datos que nosotros necesitamos. Y como la conclusión es que es mejor estar dentro de la Unión Europea que fuera. Y gracias y disculpa por todas las faltas de mi español. Muchas gracias, Lidia, por tu intervención. Le recuerdo al público que nos está siguiendo a través de Facebook que pueden formular sus preguntas a través de la transmisión. En este momento toca ceder la palabra al doctor Moisés Garduño García, quien es doctor en Estudios Árabes e Islámicos Contemporáneos por la Universidad Autónoma de Madrid. Es maestro en Estudios de Asia y África con especialidad en Medio Oriente por el Colegio de México. También cuenta con una estancia postdoctoral en el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social. Ha realizado estancias de investigación en la Universidad de Salamanca y la Universidad de Teherán, gracias al financiamiento de la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Fundación Carolina y el Research Coimbra Group. Además, también cuenta con una amplia obra publicada. Es actualmente profesor de tiempo completo adscrito al Centro de Relaciones Internacionales de nuestra facultad, donde coordina el taller de estudios de Medio Oriente. Sus libros más recientes son Los combatientes del pueblo de Irán, Historia, ascenso y caída de una oposición islamo-marxista. Y el texto Irán, 40 años después de la revolución, Sociedad, Estado y Relaciones Exteriores, publicado en 2020. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Y bueno, sin más, doctor Garduño, bienvenido, le cedo la palabra. Muchísimas gracias, doctora. En primer lugar, pues quisiera saludar a todos mis colegas que me acompañan en la mesa. Les extiendo un caluroso y fraternal abrazo, a espera de que estemos muy bien de salud en este contexto extraordinario que todavía estamos pasando. Y espero pues que pronto la vacuna, ahora con esta campaña que tenemos en México, pues llegue a nosotros y nos sintamos bien. En segundo lugar, pero no menos importante, pues quiero agradecer a ustedes, doctora, al Centro de Relaciones Internacionales y a su coordinador, por la gran invitación que me honra para estar aquí en este evento, que es uno de los más importantes de nuestra facultad, el más importante de nuestro centro, junto con el Foro de Política Exterior, con lo cual pues agradezco enormemente este gesto y esta invitación. Y bueno, pues también quiero agradecer a todas las personas que están atrás en términos de logística, las personas de videoconferencias, todas las personas que están ahí en el centro haciendo todo esto posible en términos técnicos. Pues con respecto al enriquecedor debate que nos ha puesto el doctor Chanona, es sumamente interesante pues empezarlo a combinar con la exposición de la doctora Stanich. Resulta revelador, por ejemplo, que en el ámbito de las relaciones internacionales ahora nos estemos encontrando en una de los retos, no voy a decir todavía crisis, aunque es un reto muy importante en términos teóricos y en términos epistemológicos, en donde ahora con esta transición hegemónica que estamos viendo, con el ascenso de China, con la respuesta de Rusia y con los movimientos geopolíticos que ha tenido Estados Unidos en otras regiones del mundo, pues estemos viendo que esta transición hegemónica, que no sabemos hacia dónde va, pues está teniendo enormes repercusiones en las regiones a nivel internacional. Algunos autores que mencionó el doctor Chanona nos han hablado ya de este globalismo descentralizado. Es una cuestión muy interesante en el sentido de que las regiones no desaparecen como idea epistemológica, sino que rearticulan su cohesión regional en términos de identidad, como bien lo comentaba un poco el doctor Chanona con este concepto al que nos convoca, y ahora parecemos más archipiélagos fragmentados en términos de ideas, de objetivos, de alianzas y competencia de corte intermitente, pero a la vez conectados totalmente por una política digital.
que esto es algo que no teníamos totalmente fortalecido en los años 90, a pesar del auge del regionalismo, donde ciertamente yo creo que se dio prioridad a una concepción meramente geográfica, ¿sí?, en, territorialmente hablando, y una concepción de integración económica, dado el contexto del fin de la Guerra Fría. Ahora que tenemos una multiplicidad de capitalismos compitiendo uno con el otro, en China, en India, en Rusia misma, con los oligarcas, con las empresas estadounidenses ahora en el mercado internacional de petróleo, a pesar de lo que pasó con la crisis y el impacto que tuvo el COVID el año pasado, pues estamos teniendo una especie de reintegración intermitente de estos objetivos en donde el multilateralismo está siendo como la herramienta más necesaria para salir del impacto económico, político y social que está dejando el COVID en estos momentos. El mapa de esta reconfiguración, me permito citar, ¿sí?, un trabajo también del papel en el que estoy trabajando. El mapa de esta reconfiguración de poder en el mundo se parece más a este archipiélago que al sistema multilateral de centro-periferia. Ya no sé si todavía podemos utilizar estos conceptos de centro-periferia, aunque no quisiera dejar de lado todo lo que ha pasado en estas cinco ideas que nos comentó también el doctor Chanón al principio, porque yo siento que estamos en una convivencia de estos conceptos que fueron tan fuertes en su momento que todavía no podemos darnos el lujo de sustituirlos por otros nuevos, sino más bien siento que hay una convergencia. El mundo postliberal, como también se le ha llamado, incluso ahora hay personas en Corea, ¿no?, Byung-Chul Han, por ejemplo, que habla del mundo post-neoliberal, incluso, nos está permitiendo ir haciendo esta combinación de conceptos en donde el prefijo post no significa inmediatamente la desaparición de todo el régimen previo. Y por lo tanto, en todo proceso de cambio, independientemente de si es uno de crisis como el que estamos experimentando, implica elementos de cambio y continuidad también. Entonces, en ese sentido, es enriquecedor el debate al que nos estamos enfrentando en nuestra disciplina, ¿no? Lo anterior no implica, obviamente, la desaparición de nuestra disciplina como la conocemos, ¿no? El Estado sigue siendo fundamental, como múltiples ocasiones ya se ha mencionado, pero se trata de una combinación de estas formas previas y emergentes, que de hecho nuestra disciplina, me atrevería a pensar, ya no basta con referirse a ellas como una pluralidad de nuevos actores, como a veces también se suele decir y no se profundiza, sino también estudiar esta emergencia de nuevos conceptos, de nuevos actores, de nuevas dinámicas, de esta crisis sanitaria que estamos viviendo, desde el ángulo de las interacciones entre ellos, las nuevas redes de poder y las posibilidades rizomáticas que nuevos actores dentro de las regiones están causando. Y ahorita voy a hacer un ejemplo en la región del Medio Oriente, donde la proliferación de actores no estatales como la cuestión kurda, actores como Hamas, incluso lo que representó el Estado Islámico, representaron grandes retos en términos de región para lo que fue el año más o menos 2013, 2018 aproximadamente. El estudio de los conflictos internacionales actualmente tiende a reformularse. Aquí cito a Graciela Arroyo, de quien se ha inspirado el nombre del coloquio, quien denominó a esto más o menos en ese momento de la historia como macrofenómenos: las guerras, el comercio mundial, las migraciones, el cambio climático. Siento que esto ahora tiene que estudiarse en relación con los microfenómenos que están interactuando con estos grandes temas de la agenda mundial, tales como las autonomías, sus acciones contenciosas, por supuesto el papel de las nuevas tecnologías, sobre todo como técnicas de representación social tan frecuente en la política mundial contemporánea, según lo demuestran ahora pues las famosas noticias falsas, el fake news, el concepto de posverdad. Todo esto tiene que incorporarse al debate para poder entender estos cambios, estos fenómenos y otros como los que se han denominado como política distribuida, ¿no?, como las insurgencias episódicas, todo lo que Joseph Nye ahora nos recuerda con su concepto más reciente de sharp power o del punzante, lo cual en conjunto pues es sumamente útil para entender esta nueva era de narrativas y de múltiples formas entre quienes se tratan de representar lo que está pasando en la política mundial.
otro reto que tenemos para ir conceptualizando estos nuevos regionalismos intermitentes en forma de archipiélago es la velocidad a la que circula la información y el inmediatismo con el que trabajan algunos tomadores de decisiones. Pienso, y aquí pues también estoy abierto a retroalimentación, todo lo que tiene que ver con la pandemia pues también llegó de sorpresa en términos de que si hay acusaciones con respecto a lo que China hizo o no hizo al momento de detectar los primeros casos, la realidad es que el impacto que esta enfermedad tuvo en Italia y en Grecia y en España en los primeros momentos cuando esto llegó a Europa, realmente tomó por sorpresa a los tomadores de decisiones y resulta revelador que lo primero que se dio en medio de la toma de decisiones fue el olvido del regionalismo, como lo hizo bien lo mencionó el doctor Chanona. Y después, con el paso del tiempo, hubo un proceso de reajuste y de economización de los resultados conforme fueron avanzando los procesos de investigación con respecto a la vacuna. Sin embargo, esto hay que tomarlo como algo muy importante para futuras crisis y sobre todo en términos de región, porque ha sido el auge de los nacionalismos, el proteccionismo, aquellos viejos conceptos con los que solíamos trabajar antes del fin de la Guerra Fría, ¿verdad? Lo primero que se asomó cuando tuvimos la crisis encima, y esto no solamente pasó en Europa, sino también lo tuvimos, lo experimentamos en otras regiones del mundo, ¿no? Con respecto al Medio Oriente, yo creo que es, bueno, por la zona en la que trabajo, esta zona puede ser considerada también como una región sin regionalismo. Este también es lo que yo quería decir en el panel. Porque a diferencia de otros fenómenos, de otros ejemplos, las altas expectativas que generaron algunos ejemplos de regionalización en nuestra región de estudio en Medio Oriente, desde 1950 incluso, todos fracasaron si tomamos en cuenta sus objetivos centrales. Voy a poner cuatro ejemplos rápidamente, ¿no? Uno, el de la República Árabe Unida, que fue un proyecto político liderado por Nasser en los años 60, finales de los años 50, prácticamente duró 3 años y al final terminó desfundándose por una decepción con respecto a este líder egipcio. El Consejo de Cooperación del Golfo, por ejemplo, también ha tenido grandes problemas en términos de integración debido al diferendo que ha tenido con uno de sus principales miembros, que ha sido Qatar desde el año 2014 y con más fuerza desde el año 2017. La Liga Árabe, por ejemplo, ha tenido grandes problemas con respecto a la incorporación de 2 grandes conflictos en el siglo XXI que dividieron totalmente a sus miembros en términos de conflicto, pero también después de la pandemia. Estos 2 conflictos fueron el de Siria y el de Libia, donde en medio de la organización había países y representantes que querían y clamaban por la expulsión de estos países, mientras otros veían que la Liga Árabe podría ser el centro para irlos resolviendo en términos multilaterales. Y finalmente, un ejemplo más, que es el menos conocido, pero también en Occidente, en otras partes, es mucho más conocido, el de la Organización de la Conferencia Islámica, que no va más allá de hacer declaraciones que no vinculan absolutamente nada y que prácticamente la gran mayoría son votadas con mucha polarización y con muchas renuencias al momento de sacar estas declaraciones. Lo estamos viendo en el caso actual del diferendo Palestina-Israel, ¿no? En muchos casos, el regionalismo en Medio Oriente permanece estrechamente vinculado a la seguridad de los principales regímenes autoritarios que suelen ser los más ricos en la región, ocasionando rupturas relacionadas con su posición en los conflictos regionales que ya mencioné, pero en otros, como por ejemplo puede ser el caso iraní, que por periodos específicos de la historia representó un acto no de regionalismo, pero sí de multilateralismo, al menos cuando se firmó el pacto nuclear del año 2015. Hoy, por cierto, un pacto que está tambaleándose. Una de las principales razones por las cuales la regionalización no ha terminado de cuajar en Medio Oriente se debe a la existencia de múltiples intervenciones extranjeras clave para la hegemonía de países occidentales. También hay que decirlo que paradójicamente, cuando el modelo trata de copiarse de algunos éxitos o de algunos proyectos o modelos exitosos en el caso europeo, que ha sido el de la Unión Europea en términos económicos, paradójicamente, los países más importantes de esta unión son los que exportan armas que hacen también posible conflictos que, pues, obviamente perturban cualquier intento de integración en nuestra región de estudio, ¿no? Los intereses armamentistas de Europa y Estados Unidos, pero también empresas extractivistas, son una clave importante para entender cómo el Medio Oriente
más que una región cohesionada, integrada, es más bien un espacio dividido y en constante disputa, más que una región armónica, ¿no?, que busque la cooperación y el desarrollo. Otra realidad, y ya casi concluyo, es que en Medio Oriente los desarrollos políticos y militares en muchos países de nuestra región, si acaso con alguna excepción en los países petroleros del Golfo, bueno, casi todos ellos presentan problemas relacionados con actores no estatales, como lo mencioné en la parte teórica, ¿no? Hamas, Hezbollah, Daesh, Jabhat Fatah al-Nusra, el PKK, el PYD, la Hermandad Musulmana, y no termino con el número de actores no estatales que han incluso definido políticas exteriores en nuestra zona de estudio, ¿no? Por ejemplo, la política exterior iraní tiene una base muy grande en los movimientos no estatales, como los hutis en el caso de Yemen, movimientos armados en Siria y el caso muy extendido de las fuerzas de movilización popular en Irak. Esto, la existencia de esta naturaleza en el terreno, provoca no solamente falta de integración regional, sino incluso la obstaculización de algún tipo de negociación política en términos de resolución de conflictos. Por lo anterior, y ya con esto concluyo, Medio Oriente puede ser considerada no como una región que se asocie fácilmente en la cooperación o la integración regional, pero sigue siendo parte de este gran marco conceptual de los estudios regionales porque precisamente hay una interdependencia política en lo que pasa en cada uno de sus países. Si afectamos la economía del Líbano, eso inmediatamente afecta lo que hay en Siria, lo que hay en Jordania. Si tenemos una intervención en Gaza, como lo tenemos ahorita, la sociedad civil en Egipto, en Argelia y en todos los países de la sociedad mayoritariamente árabe, tiene una reacción casi automática. Y este nivel de politización es el que yo pienso que mantiene todavía una integración en términos de área geográfica específica, que me atrevería a decir es muy poco frecuente en otras regiones, ¿no? Si aquí tenemos un problema en Colombia, bueno, hay una reacción, ¿no?, por parte de algunos medios de comunicación, pero no hay una sacudida como lo podemos ver en la sociedad civil árabe con respecto a lo que pasa ahora en Palestina, ¿no? En el futuro previsible, yo creo que el Medio Oriente puede ayudarnos a decir que en realidad no existe una región ideal en el mundo, ni una agenda única a la que todas las regiones aspiren, y de hecho las regiones como los estados pues tienen diferentes composiciones, capacidades, aspiraciones, dependiendo del contexto y coyuntura local y mundial, en el cual, en el caso actual del COVID, pues prácticamente no ayuda mucho a fortalecer esta falta de lazos que hay en este archipiélago que traté de desarrollar al principio de la ponencia, ¿no? Con esto termina la primera parte de mi participación. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Garduño. Siguiendo con el orden de participación, doy la palabra al doctor Luis Valentí Mbala, quien es profesor investigador en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Relaciones Internacionales por la misma universidad y licenciado en Filosofía por el Instituto de Filosofía de San Josep en Lusaka. Sus líneas de investigación son estudios sobre la gestión y políticas públicas, planeación e implementación de políticas públicas y escenarios regionales. Doctor Mbala, bienvenido, le cedo la palabra. Muy buenos días, compañeros, amigos. Y para mí es una fortuna estar aquí con mi maestro Alejandro, que es de esta línea de las personas que me recibieron cuando llegué de África y cuando entré a la maestría en Relaciones Internacionales. Yo llegué precisamente el día de los atentados, el 11 de septiembre de 2001, aquí en México, y tuve la fortuna de transitar por esos grandes profesores, la doctora Graciela Arroyo, Jorge Castañeda, Héctor Cuadra, que me han ayudado precisamente ahí construyendo un camino, como yo le decía a Fausto, que me han abierto los ojos en esos temas que hoy estamos
debatiendo. Y entonces agradezco la invitación. Siempre regreso a la UNAM cada vez que se me requiere, porque para mí es mi verdadera alma mater y es un gusto. Entonces aprovecho para saludar a todos ustedes, los que nos escuchan. Mire, yo generalmente, cuando yo inicié la maestría, esto fue mi orientación, porque yo hice mi tesis de maestría sobre los procesos de integración regionales en África, y después mi tesis de doctorado fue en el mismo sentido de retos y obstáculos de integración de África en el sistema internacional. Y todo eso me ha ayudado a comprender las dinámicas de regionalización. En aquel entonces, lo que hoy en mi reflexión de hoy, yo no preparé una ponencia como tal, sino ideas articuladas que se sustentan en una pregunta que me he hecho, ¿no? Y es como el título de lo que quiero platicar con ustedes, es ¿qué ha pasado con los entusiasmos de construcción regional en los años, de los años 70, 80, 90, hoy en día? ¿Qué ha pasado con ese entusiasmo? Esos entusiasmos, porque recuerdo que en aquel entonces, en los años en 2000, 2001, 2002, 2003, todos nosotros que éramos estudiantes ahí en la facultad, teníamos un amor tremendo por los estudios regionales. Cada uno trataba de buscar un camino. Muchos estaban en los estudios latinoamericanos, algunos se metían en el caso del escenario de Europa, otros en Asia. Mis amigos que les interesó el tema del Medio Oriente. Pero hoy en día me estoy dando cuenta de que ese entusiasmo, si tal vez a nivel académico se ha mantenido, pero a nivel práctico yo tengo mis dudas de que se ha ido apagando. Obviamente las tendencias contemporáneas del sistema internacional se han complejizado de forma contundente. El doctor Alejandro nos lo ha presentado en su exposición de forma magistral, ¿no? Y esas tendencias, hay muchos factores que explican precisamente este proceso de complejización de las dinámicas globales. La geopolítica y la regionalización de los intercambios se han manifestado concretamente a partir de las prácticas exitosas de regionalización, del regionalismo, de construcción regional. Los ejemplos de la Unión Europea en escenarios de construcción regional en América, el Mercosur, el ANSEA, la Comunidad Andina, el T-MEC, hoy en día la gran revelación, la CDAO, la CEMAC, la propia Unión Africana, todos esos mecanismos de regionalización de los intercambios han dado una identidad particular al sistema internacional contemporáneo de hoy en día. Entonces, esos escenarios han permitido la generación de dinámicas positivas susceptibles de derivar en prácticas de cooperación y, en algunos casos, de integración regional. Entonces, eso ha permitido también que las visiones de aislamiento de los estados se vayan perdiendo hacia una construcción de conjuntos para resolver, para enfrentar, como muchos autores lo plantean, para enfrentar las violencias que trae consigo la propia globalización. Esas dinámicas de cooperación e integración han tenido distintos grados de desarrollo, distintos grados de efectos, de impactos, de resultados en función de las áreas geográficas y de los estados miembros. No es lo mismo formar parte de
un grupo regional en el caso de África, donde está Sudáfrica o donde está Egipto, o en los países del centro donde no están esos países con un poderío económico importante. Y los países en básicamente se plantean la posibilidad de participar en esos escenarios porque prevén que en esas agrupaciones pueden obtener mayores beneficios políticos y económicos que si actuaran solos. Eso es una de las razones, uno de los motivos, porque yo me preguntaba ahí, ¿por qué entrar en esos escenarios más complejos si a nivel interno ya no podemos con el Estado? Me han dejado claro que eso es porque juntos podemos resolver más los problemas que de forma aislada. Y en este sentido, la percepción de que en un mundo globalizado las economías pueden ser más dinámicas y competitivas con mayor poder de negociación y de inserción internacional si cooperan con otras. Esa es una tesis básica de los teóricos sobre el regionalismo. Y que si cooperan con otros pueden ser más competitivos esos países, o si se relaciona con el aumento de esa conciencia de construcción regional. Entonces, yo creo que los procesos de transnacionalización e interdependencia han generado una extraordinaria profundización de los intercambios de todo tipo entre las sociedades regionales. En el caso de África, que es precisamente mi línea de investigación, porque es el escenario regional que he trabajado, aunque lo he ido orientando hacia otras líneas de investigación, eso ha llevado precisamente al cuestionamiento del propio principio de territorialidad como base de construcción de los estados-naciones. El principio de territorialidad, en el caso de África, yo como investigador lo he cuestionado mucho. Se concibió como una forma exógena de encajonar a poblaciones en unas, lo que la doctora Graciela Arroyo llamaba macroestructuras llamadas estados, sin ninguna base de consolidación sociológica, sin ninguna base de consolidación, yo hablo de sociológica y estructuras institucionales que le dan fortaleza a precisamente esas estructuras. Y eso ha llevado, en el caso de África, a que los discursos referentes a las construcciones de regionalismo se han fundamentado en la crítica de la herencia colonial cargada de muchas ambigüedades. ¿Por qué? Porque en ese caso no se puede hablar de regionalismo, de cooperación, integración regional en África sin tomar en cuenta esa variable, porque la colonización en este caso fue considerado como un sistema de balcanización que los propios líderes africanos convertidos en líderes, en presidentes, no han cuestionado. ¿Y por qué no lo cuestionaron? Porque han sido los principales beneficiarios de este sistema colonial. Entonces, eso ha hecho que África se haya enfrentado a problemas de Estado cuyas bases socioeconómicas han sido totalmente erosionadas con la necesidad de garantizar su propia sobrevivencia hoy en día. Y es una cuestión importante que ha generado el ingreso a una lógica de construcción regional con una visión, una idea del modelo europeo. Construcción regionales con esa visión de lo que está pasando en la Unión Europea. Y por eso se han construido todos esos
grupos regionales, los pueden mencionar alguno, la Unión Aduanera de África Austral y Meridional, la Comunidad Económica de los Estados de África Occidental, la Comunidad Económica de los Países de los Grandes Lagos, la Comunidad para el Desarrollo de África Austral, la Comunidad Económica de los Estados de África Central, la CEMAC, todos esos organismos que se construyeron con esa base de mimetismo institucional, viendo hacia lo que se estaba pasando en Europa. Entonces, los cambios, más allá de esa, como dicen los franceses, cet embrouille, está yendo por todos lados sin ir a ningún lado finalmente, ha hecho que África, el escenario regional de África hoy en día, se enfrente a nuevos cuestionamientos, porque hay una realidad. Uno, no ha habido cambios de generación en el liderazgo de los estados. Hay un estancamiento a nivel de construcción institucional, y la visión misma del estado se ha ido transitando hacia una juventud que se pregunta qué rayos estamos haciendo aquí, qué va a pasar con nosotros. Yo mismo recuerdo cuando era estudiante de economía en la Universidad de Douala en Camerún, una revista France-Afrique estaba haciendo una investigación sobre precisamente eso de lo que estamos hablando hoy en día. Nos tomaron una foto en el anfiteatro, ¿no? En el aula grande. Nos pusieron, esta es la generación de los sacrificados en África. Es una imagen que a mí me lleva a todos lados, que ¿por qué nos llamaron la generación de los sacrificados? Pero tratando de comprenderlo desde fuera, yo veo que sí, efectivamente, es lo que ha pasado. Y hoy en día, esos fenómenos de construcción regional al joven no le importa, no le interesa. Esos macroorganismos, la CEMAC, la CDAO, sí, no puede resolver un problema puntual en su comunidad, con su familia. Entonces, hay una realidad muy compleja que se tiene que resolver desde mi punto de vista, desde la academia. Entonces, más allá de eso, los cambios en los patrones tecnoproductivos y las normas de comercio internacional, que pasaron de una lógica de comercio de bienes determinados transados entre países a un comercio de economías nacionales integrados por vía de las cadenas globales, le ha impuesto, en el caso de África, una necesidad de abrirse a otros escenarios. Es lo que ha hecho que actores como China, como Rusia, Estados Unidos, que se ha querido meter y han logrado desbancar a los europeos en África. Entonces, yo creo que este cuestionamiento que estoy haciendo tiene toda su lógica. ¿Dónde está ese entusiasmo? Y la crisis sanitaria del COVID ha inhibido precisamente la solidaridad regional. Los nigerianos no quieren saber nada de los cameruneses si tienen una misma frontera en este contexto del COVID, porque piensan que ellos están tomando sus medidas. Los que van a atraer más COVID en su país son los vecinos. Entonces, el COVID ha realmente inhibido esa solidaridad regional. Ha habido una corriente de sospecha, de miedo entre los países vecinos en el marco de esa crisis sanitaria. Entonces, se ha perdido la praxis del entusiasmo en los procesos de construcción regional. Y África está precisamente en esta búsqueda constante de referente para una nueva visión hacia dónde vamos con esos temas tan
complejos que son la construcción regional. Y sobre todo que esos escenarios siempre se han hecho con base a la negación de la diferencia, cuando en el contexto africano la visión comunitaria se hace con base precisamente al respeto a la diferencia. Somos diferentes, pero podemos convivir. Pero esa visión de regionalización ha tendido a negar esas diferencias, lo que ha hecho, llevado esos fracasos que hemos visto en el caso de África. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar paso entonces a nuestra segunda ronda de intervenciones para redondear algunas ideas. También les recuerdo a nuestros seguidores a través de Facebook que seguimos recibiendo sus preguntas, ya tenemos algunas. Sin embargo, no dejen de enviar sus inquietudes por ese medio. En el mismo orden de participación, doctor Alejandro Chanona, por favor. Sí, claro. Celebro las presentaciones que hemos escuchado del panel y la fotografía que nos dan el día de hoy de las dialécticas y las dinámicas de los eventuales regionalismos o no regionalismos en el mundo. Imagínense ustedes si en el caso europeo, con más referentes institucionales, económicos y políticos, les ha costado trabajo coordinarse en el marco de la pandemia para movilizar recursos, para crear una visión colectiva y para pues, enfrentar unidos el problema, profundicemos y estoy totalmente de acuerdo. Imagínense qué pasa en el archipiélago de Medio Oriente, hacia Occidental, Moy. Escuchaba también con mucho cuidado a Loa Mogel, los referentes neocoloniales o coloniales que han impedido y que permiten un despertar distinto de África, o nuestra colega de Croacia. Entonces, lo que yo quiero sostener desde ahorita, como una conclusión muy relevante, en este tiempo mundial, si me permiten la concepción wallersteiniana, es que la dinámica de las regiones, los regionalismos y las posibilidades de regionalness, de cohesión, coherencia regional, son perfectamente distintos en cada región y hay que reconocer que la emergencia yo diría, este furor por los regionalismos de los 90, totalmente de acuerdo, se ha venido relativamente apagando. Y esto demuestra que los procesos en las regiones, si llegan a ser regiones como construcción social, pueden surgir, se pueden desarrollar y pueden desaparecer. Es decir, no hay una lógica única hacia adelante de los procesos. Y por eso me parece, entre otras cosas, relevante que seamos desde el punto de vista de las ciencias sociales, muy cuidadosos para imaginarnos en qué momento está parado el problema de las regiones. Segundo, con relación a la pregunta sobre las brechas entre México y Estados Unidos en el marco de la integración en la región de América del Norte, yo solamente quisiera recordar que en los años 90, yo diría más bien en el segundo lustro de los 80, entre finales de los 80, principios de los 90, cuando Estados Unidos se decide a lanzar el Telecán, hoy T-MEC, había una visión, sí hegemónica, pero de buscar una trinchera regional por parte de Estados Unidos frente a la emergencia o reemergencia del proceso de integración europeo, frente al dinamismo en el Pacífico, en particular de Japón, y en ese sentido se fundaba un proyecto inédito en los procesos de regionalización entre un país en desarrollo como México y la gran potencia hegemónica de su momento. Entonces, en esa lógica, la pregunta era, ¿por qué Estados Unidos se repliega? Bueno, porque Estados Unidos consideró que tenía que reafirmar su hegemonía en la región de América del Norte. Y en esa lógica, México, pues la geografía es destino, tuvo que ser integrado al proceso. Acuérdense que cuando Canadá arranca su proceso de integración con Estados Unidos, no consideró a México, firman el CUFTA en principio, y luego es hasta finales de los 80 y principios de los 90 que México lo suben a bordo de la región para discutir la creación de un acuerdo de libre comercio tripartito. Entonces, en esa lógica, de allá para acá,
pues las cosas han cambiado mucho y me parece que el contexto de los 90 de competitividad y confrontación o lucha hegemónica entre Estados Unidos, la Unión Europea y Japón ha sido sustituida en buena medida por la dinámica mundial y hoy la confrontación entre Asia y las Américas, entre Europa, Estados Unidos versus China, en términos más militares, el caso de Rusia, nos habla de un contexto global donde los procesos de regionalización tienden a ser macro, y lo pongo desde esta perspectiva. El último viaje que realicé prepandemia, lo hice al diálogo de Raisina en la India, y toda la narrativa era de la construcción de los referentes de Indo-Pacífico, donde los protagonistas eran Rusia, China, la India, Irán, y no estaba Estados Unidos claramente dibujado. Y por el otro lado, salvo por el paréntesis de Trump, Biden y el propio, en su momento como vicepresidente, y el propio presidente Obama, habían lanzado el proyecto del TTIP, este tratado todo transatlántico, para construir un espacio de mercado, de entendimiento político, literalmente en respuesta a la emergencia de China. Entonces, esta dinámica esquizofrénica de la lucha hegemónica intercontinentales ha generado que los procesos micro o algunos que ya venían trabajando en épocas anteriores simplemente pierdan entusiasmo, pierdan velocidad. Entonces yo sí creo que estamos frente a un periodo inédito en el tiempo mundial del sistema internacional, y la pandemia vino a rematar la incapacidad de las regiones para la movilización de recursos y voluntad política. De tal manera que, por ejemplo, cierro mi comentario, analizando COVAX, me metí a ver a fondo el esquema de COVAX, si atendemos a cómo se han distribuido las vacunas a través de COVAX y lo comparamos contra el número de vacunas que se han aplicado en las Américas, de las 400 millones de dosis que se han aplicado en las Américas, incluyendo 31 países de América Latina y el Caribe, solamente para América Latina 12 millones han llegado por el mecanismo de COVAX. Por COVAX, en América Latina se han aplicado alrededor de 126, 130 millones de dosis, y de los cuales 12 millones son de COVAX. ¿Qué significa esto para mí? En números muy, muy fríos y muy crudos, la movilización internacional vía Naciones Unidas está haciendo un gran esfuerzo, pero está siendo incapaz de enfrentarlo. Y a nivel de las regiones, pues yo no he visto claramente la solidaridad de Estados Unidos, salvo recientemente, hace unos días, con el resto de las Américas y en particular con los miembros del T-MEC. Entonces yo sí creo que estamos en una época compleja de nacionalismos que eventualmente están minando los procesos de regionalización, están poniendo en tela de duda las identidades, y efectivamente se está profundizando, como planteaba mi querido Moisés, el doctor Garduño, se está ampliando las distancias en el archipiélago, mi querido Moisés. Es mi comentario. Muchas gracias, doctor Alejandro Chanona. La doctora Lidia Kos-Stanich tuvo un problema de conexión. No ha podido restablecer la conexión con nuestra mesa. Entonces vamos a ceder la palabra al doctor Moisés Garduño para que tenga la segunda intervención. Doctor, por favor. Muchas gracias, doctora. Coincido con el doctor Chanón enormemente en este sentido de que todavía hace falta un impulso a los mecanismos diplomáticos sanitarios, ¿no? Sobre todo en América del Norte, ¿no? Al final la coyuntura política parece que no le favoreció tanto al presidente cuando entró Biden. Digo aparentemente porque independientemente de las administraciones, las economías y la política de México y Estados Unidos van a estar intrínsecamente relacionadas. Por el paso de la historia, esté quien esté en la silla presidencial. El punto es saber cómo acomodar los intereses de una administración a otra cuando hay puntos de disonancia, como parece hubo después de la salida de Trump. México tuvo que prácticamente estar insistiendo con la donación de vacunas. Estados Unidos se negó al principio y llegó a tener hasta 3 veces más el número de dosis antes que repartir o empezar a donar a aliados estratégicos, como es el caso de México. Israel hizo algo muy parecido, llegó a tener un stock de 30 millones de vacunas, y antes de vacunar a los palestinos, que representan el 25% de su población médica en el sistema de salud israelí, prefirió enviar donaciones de vacunas a países aliados como Guatemala. ¿Esto de qué nos habla? Creo que sí impera el interés nacional, la diplomacia
de las vacunas en términos de imagen país, de diplomacia pública, y creo que esto yo lo veo que se relaciona a un mecanismo de largo plazo en donde, como nos vamos a tener que vacunar prácticamente año con año, esto va a generar un mercado muy grande de vacunas a nivel internacional, justo por el pánico que se generó durante el año pasado. Y sí es verdad que algunos países han ya, Estados Unidos, por ejemplo, destapó algunas patentes, ¿no?, para empezar a producir vacunas. Apenas ayer creo que la Unión Europea ya empezó a vacunar a algunos viajeros. Pero aún así, la mutación de cepas, la británica, la sudafricana, la brasileña, la de Reino Unido, y sobre todo la incipiente forma en la que los países del sur global tienen su sistema de salud, va a hacer que este mercado sea una realidad en el futuro y que se tenga que estar peleando este mercado entre los rusos y las mismas laboratorios y vacunas que tenemos hoy en día, ¿no? Entonces, es una especie de competencia en donde la diplomacia pública, la imagen país de cada uno de los actores preponderantes va a tratar de imponerse frente a su competidor utilizando pues todo el pánico que ya vimos, ¿no? Efectivamente, esto va en detrimento de los procesos de regionalización, porque esta idea de integración, de solidaridad, de unión con los más necesitados, etcétera, pues se queda en suspensión, ¿no? Aunque creo que vamos a ver un poco de formas compensatorias de ir pues arreglando estas críticas que se puedan llevar a cabo, sobre todo en el seno de países importantes en términos económicos, ¿no? Con respecto a unas preguntas que también hay ahí en el chat, con respecto, por ejemplo, a la falta de integración económica en América del Norte, algo brevemente nada más para agregar con respecto a lo que decía el doctor Chanona, es la cuestión también de los intereses políticos de grupos conservadores en América del Norte. O sea, sí hay que reconocer que hay un grupo político conservador, algunos republicanos, pero también algunos metidos en el Partido Demócrata, que tienen una política migratoria muy clara en contra de la migración en general y particularmente latinoamericana, ¿no? Son grupos que piensan que el advenimiento de los migrantes va a trastocar esa idea cultural de pureza que les ha dado lo que ahora tienen en términos de poder, de influencia, de poder económico. Y entonces hay una política que pues también de manera intermitente trata de ir conteniendo esta migración, ¿no? No reconoce el papel de los trabajadores en el sistema económico norteamericano, el papel que estos pagan en los impuestos, entre otras cosas que nosotros ya sabemos cuando vamos a los estudios migratorios, ¿no? Entonces, este para mí sí consiste en un obstáculo, a pesar de tener mecanismos como el T-MEC, a pesar de tener grandes tratados en términos de defensa, tratados fronterizos, porque al final de cuentas todos estos proyectos responden a los intereses de las élites, de esos grupos conservadores que están en contra de estas políticas de migración. Y por lo tanto, una integración norteamericana tal cual, parece que México, pues, aunque en términos económicos lo pudiera intentar, porque nuestra red de infraestructura está construida para ello, nuestro papel en términos culturales, políticos también, sobre todo está en América Latina. Y esto se ha venido repitiendo muchas veces, de poder buscar esta integración más latinoamericana, y por eso mismo también tenemos el mismo obstáculo que es Estados Unidos cuando se meten estos procesos de integración tales como la OEA. Ese es con respecto a la primera pregunta. La segunda pregunta tiene que ver con la guerra de las vacunas, como ya decía también Valeria en el Facebook. Yo creo que vamos a tener esta coexistencia, por ejemplo, mecanismos clásicos de cooperación se mantienen, menciono la OTAN, por ejemplo, tratados de desnuclearización, los tratados de zonas libres de armas nucleares, por ejemplo, esos son tratados de la época de la Guerra Fría y siguen proyectando foros y espacios de cierta regionalización militar y de defensa. Pero en efecto yo creo que ahora vamos a tener que ver la crisis que va a impactar en términos económicos y sociales. Chequen por favor el número de personas que van a ser arrojados a la pobreza extrema, el número de desempleados. El 75% de la población a nivel mundial va a trabajar en el sector informal, con todos los riesgos que eso implica en términos de pobreza y su relación a veces intrínseca con la delincuencia. Es decir, vamos a estar muy pendientes, y nuestra disciplina tiene que estar en ese debate, y con esto termino,
de la búsqueda de un nuevo contrato social. Históricamente, cada crisis nos pone de manifiesto la necesidad de ir buscando nuevas formas de relacionarnos con las élites políticas que han tomado las decisiones, hayan sido buenas o no, útiles o no. Y esta reconfiguración de relaciones implica un contrato social en donde esta nueva generación de jóvenes que ahora se están viendo afectados por todo esto va a tratar de hacer escuchar su voz en los espacios públicos, como ya lo hemos estado viendo en varias partes del mundo, Colombia, hoy Palestina, algunos países del norte de África, el sureste asiático, y esto lo van a tener que afrontar los tomadores de decisiones tarde o temprano. Pero la búsqueda de un contrato social tendrá que más o menos ir armonizando que estos mecanismos regionales prevalezcan y funcionen, pero no sacrificando los derechos humanos de la gente que se va a ver afectada por todo esto, ¿no? Yo diría eso con respecto a las preguntas. Gracias, doctor Garduño. Sin duda, unos planteamientos sumamente interesantes que nos hacen pensar también en la dificultad de diagnosticar cuál va a ser el futuro de las regiones y de los regionalismos en una etapa en la que todavía no salimos de la crisis, ¿no? Todavía estamos lejos, creo, de encontrar el final del camino, y creo que cuando salgamos va a haber todavía muchas más problemáticas como las que nos está planteando en este momento. Es turno del doctor Mbala, por favor, doctor. Muy bien, muchas gracias. Ahí hay en mi nombre, ahí, bueno, estoy utilizando la computadora de mi hijo Loic Maurel. Entonces, ahí es un nombre que aparece ahí, bueno. Los problemas internos, yo estoy convencido de eso, totalmente de acuerdo con el planteamiento del doctor Alejandro y de Moisés con la importancia de generar nexos de interconexión diplomática para atender esos esa crisis, porque hay países que realmente son muy débiles en ese fenómeno. Los problemas internos de cada estado incluso están limitando los procesos de construcción regional. La pobreza, la delincuencia, las luchas por el poder, todo eso ha activado, desde mi punto de vista, como un regreso a nuevos nacionalismos con algún grado de radicalización, dependiendo de los casos. Lo hemos visto con Donald Trump ahí, que y aquí mismo en México uno se pregunta qué es lo que está pasando con como esa vuelta hacia lo interior. Y eso es una prueba muy dura para nosotros analistas de esos fenómenos, que hay un paso, hacemos en ese baile, un paso hacia adelante, dos pasos hacia atrás, un paso, se te va alejando la novia y finalmente tú no sabes hacia dónde se va a acabar. Y eso es la razón por la cual existen tantas incertidumbres. La gama de productos y servicios que se comercializan internacionalmente se ha ampliado considerablemente, y eso se ha acompañado al movimiento de capitales, las inversiones en tecnologías que se han vuelto mucho más fluidos y dispersos de lo que eran anteriormente. Y ese es, desde mi punto de vista, un activo que puede despertar una conciencia hacia la construcción de esos nexos de interconexión entre países. Ahí tengo en el chat una pregunta muy interesante, creo que puedo aprovechar para responderla, para intentar dar una respuesta a esa pregunta, donde me preguntan que si considero que La diáspora de jóvenes africanos a Europa y Estados Unidos es una de las razones que explica la falta de liderazgo en África. Yo creo que eso es un problema serio, y como yo les decía, los propios primeros países, presidentes en África,
que no se ha dado precisamente esos cambios desde los años 60. Es la misma lógica, el mismo grupos de líderes que siguen en el poder hasta hoy en día han tomado todas las medidas para que la diáspora no tenga mayor influencia en los asuntos africanos. En el caso de Camerún, que se puede replicar en los demás países, es que si tú sales, agarras la nacionalidad de otro país, Gabón, que es el país vecino, pierdes totalmente la nacionalidad camerunesa. Y para regresar a tu país, tienes que ir a buscar una visa, porque tú ya no la tienes. Y es un mecanismo que ha consolidado esa exclusión de la diáspora. Nosotros, yo, por ejemplo, estoy trabajando en asuntos para ayudar a mi país en varios aspectos, pero si me meto en asuntos políticos, directamente me van a hacer ver que tú ya no eres ni camerunés, porque ya tienes la nacionalidad mexicana. Y esos son mecanismos institucionales que limitan mucho la aportación de la diáspora en los asuntos políticos en África. Tú intentes hacerlo, yo mismo en mi caso, se los digo en conocimiento de causa, llego a Camerún, me invitan a participar en un periódico, en una columna de un periódico, escribo 2-3 veces, la cuarta vez ya están los militares en mi puerta. Tú ya dejas de escribir, además tú no eres camerunés, ya aquí está tu pasaporte que es México. Y eso se replica en diferentes países africanos, que hace que la diáspora se queda con las manos cortas desde el punto de vista normativo, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista institucional. Sin embargo, hay un artículo que acabo de escribir precisamente sobre esos temas, la erosión democrática en África. Entonces, en ese artículo es precisamente lo que yo planteo, de que si no se reconoce esa necesidad de ver el cambio en África desde otros ángulos, vamos a seguir en el atadero. Y nosotros de la diáspora, a veces nadie nos escucha. Nos escuchan cuando les interesa escucharnos. Estamos en estructuras tan importantes, tan sólidas de la diáspora, con una organización muy sólida, pero a la hora de tomar decisiones nos hacen ver que ustedes aquí no tienen ni voz ni voto. Eso es una realidad. A veces negarlo es como querer tapar eso con un dedo. Entonces la diáspora termina con las manos atadas, simplemente con ese fenómeno desde el punto de vista legal. Entonces hay mucho que se puede hacer, mucho que podemos hacer, que intentamos hacer desde fuera y que no sabemos. Hay una incertidumbre absoluta en este contexto de crisis. Si me permite agregar algo sobre el caso preciso de la pandemia en Camerún. Yo llegué ahí en diciembre, estuve ahí, pero realmente la gente vive sin ninguna preocupación de la pandemia. O sea, se lo digo en conocimiento de causa, la gente acude a sus trabajos y el propio país tomó medidas para controlar a todos los que vienen desde fuera. Tú llegas al aeropuerto, no puedes entrar en el país sin una prueba rápida que te hacen bajando del avión. Si sales positivo, vas al hospital o no entras en el país. Son cosas puntuales que muestra también que países africanos reaccionan, toman medidas, toman para proteger también a su población. Entonces, ahí son muchas cosas que podemos seguir abriendo al debate y estamos aquí a la orden. Gracias, doctor. Sin duda, una apreciación interesantísima de una región que a veces queda un poco descuidada desde nuestra perspectiva mexicana. Ha sido fascinante su intervención y me plantea también muchas preguntas en torno a cómo construir la identidad de África para poder generar este
impulso que fortalezca un proceso de integración en la región. Tenemos muchas preguntas para nuestros ponentes. El doctor Garduño se adelantaba un poco a responder algunas, así que tenemos menos carga en este momento. Para el doctor Alejandro Chanona, pregunta a nuestro público, ¿qué retos enfrentan los procesos de integración regional donde se presentan diferencias socioeconómicas muy notorias? ¿Y qué conceptos epistemológicos tendrían que replantearse en el contexto que nos estaba describiendo en su primera intervención? Si les parece bien, leo las preguntas para cada uno de ustedes y después damos paso a la respuesta. Para el doctor Garduño, nos preguntaban, además de las que ya había tenido a bien responder, ¿qué opinas sobre la guerra de las vacunas? Si ello ha invisibilizado los conflictos y problemáticas que prevalecen entre Palestina e Israel. ¿Y cómo afectan los conflictos recientes en Medio Oriente a la aplicación de estas vacunas? También nos preguntan si la falta de regionalismo en Medio Oriente afecta la situación de la región. Y para el doctor Mbala, además de la que ya también había adelantado en su intervención, teníamos otra en el chat, ahora me quedé... Aquí está. ¿Cuál es su posición ante la falta de cooperación internacional frente a la crisis por COVID, considerando que África ha recibido aproximadamente tan solo el 2% de la distribución de las vacunas a nivel mundial? Y una pregunta en general para la mesa, ¿de qué manera afecta la hegemonía expansiva de China y la vieja rivalidad entre Estados Unidos y Rusia a los diversos procesos de integración en el planeta? Siguiendo con el orden de participación, iniciamos con el doctor Alejandro Chanona con un lapso de 5 minutos para responder. Querido doctor, tiene uso de la palabra. Gracias. Bueno, me inspira mucho, Luis, cuando el doctor Mbala plantea el tema de los retos de África, que no son ajenos a los retos de esta brecha enorme entre el norte y el sur, y de estas brechas que se han ido ensanchando entre el norte global y el sur global. Y más allá de los buenos deseos y las narrativas para desafiar inclusive epistemológicamente la interpretación de la dinámica internacional, creo que sí es pertinente discutirlo desde esta perspectiva. Salvo México, en términos relativos, los regionalismos y la búsqueda de identidades regionales se hace entre países pares, con un margen, lo meto al debate. Salvo México, con el gigante del norte, que se lleva mejor con el de su frontera norte. En el sur fue un, perdón que lo diga, casi un mal necesario. Por eso lo inédito de la idea de cualquier nivel de integración económica, ya no digan política. Pero déjeme ir un poco más allá. El tema de las hegemonías. Lo voy a meter como algo que pues, no es disruptivo, es real. Parece ser que desde la perspectiva neorrealista no se concibe un proyecto regional sin hegemón regional. Le picho la pregunta al doctor Garduño, me quedo muy, como el rol de Irán, por ejemplo, en la región, o el rol de Nigeria en el caso eventualmente de África. Pero lo que quiero señalar es que todo indicaría, o Brasil en el caso de Mercosur, que los proyectos de regionalización tienden a estar capturados por un hegemón que empuja las características de ya sea valores antioccidentales, desafío al occidente, etcétera. Y en ese sentido, déjeme cerrar con un área que conozco también muy bien. En América Latina hubo una primera oleada de integraciones regionales inspiradas en la experiencia europea, y empezaron a copiar mucho el tema de la integración económica y algo la política, fortaleciendo, generando mecanismos de entendimiento que llegó al extremo, por ejemplo, en el Pacto Andino de un Parlamento Andino o en Centroamérica un Parlamento Centroamericano. Los andinos crearon una moneda.
Pero el más realista fue Mercosur. Él dijo, yo bailo el tango con Argentina, me jalo a Uruguay, a Paraguay, y empujó su proyecto. Entonces, todo indicaría que no hemos visto proyectos de integración sur-sur poshegemónicos, salvo que, y que como es un fenómeno de construcción social, las identidades son diversas. Es decir, yo creo que el futuro de las regiones está por verse. Por eso planteé yo las macroregiones. El proyecto Indo-Pacífico es en Estados Unidos, le gusta o no, van, los invitan, pero no son los que dominan. Yo lo vi en la narrativa del diálogo Raisina cuando estuve en enero del año pasado en India, y lo mismo, de pronto la Unión Europea todavía tiene esta visión vertical de los ACPs, Luis, en el sentido de todavía a unos sí, otros no, y es muy selectivo y les da un poco de recursos con el Banco de Inversiones Europeo, pero finalmente lo que reveló la pandemia es las grandes debilidades de la gobernanza sanitaria global, las debilidades de los mecanismos regionales para la cooperación internacional, y casi dejó a su suerte a cada nación para mover sus capacidades. Si ustedes revisan el mercado de las vacunas, casi se convirtió, como dice la vieja metáfora coloquial, el que tiene más saliva traga más pinol, es decir, parecería ser que en negociaciones bilaterales, y entonces de pronto México con sus dificultades ha logrado movilizar millones de vacunas, aunque yo creo que vamos un poco rezagados de las vacunas, pero hay países que no han recibido una sola vacuna. Entonces esa desigualdad obliga a una reflexión profunda del futuro de los regionalismos y de la gobernanza global. Es mi comentario al respecto de las excelentes preguntas que nos han llegado. Gracias, doctor. Sin duda hay un planteamiento interesante sobre cómo regresa el realismo, ¿no?, que ya parecía superado y vuelve a estar en la actuación de los estados. Doctor Garduño, por favor, en su intervención de 5 minutos, si es tan amable. Muchas gracias, doctora. Concuerdo nuevamente y recalco la cuestión preocupante de lo que estamos analizando aquí, porque voy a empezar por la tercera pregunta y la voy a conectar con la segunda, la falta de regionalismos, si afecta a los conflictos en Medio Oriente o no. Coincido con que la falta de un hegemón afecta los procesos regionales, como los tenemos nosotros conceptualizados en esta clásica definición proveniente de los años 90 a partir del Tratado de Maastricht. Y lo que estamos experimentando hoy no solamente es una crisis de hegemonía a nivel regional, sino pienso que esta transición hegemónica que estamos viendo nos está dejando sin hegemonía. Esto puede ser un poco provocador. O sea, la hegemonía se refiere a ciclos, de acuerdo con Robert Cox, que ha sido uno de los grandes estudiosos de estos procesos en las relaciones internacionales, retomando a Gramsci, uno de los principales teóricos de la hegemonía en nuestras disciplinas, son procesos en los que las formas de autoridad son replicadas sin cuestionamiento, ya sea por cuestión de modelo, por cuestión de persuasión o disuasión. Al final de cuentas, son modelos replicados en diferentes sociedades a nivel internacional. Yo creo que esto ya no lo vemos. Pasamos de la Pax Británica a un ciclo de hegemonía norteamericana y siento que a partir de la segunda administración de Obama hay un repliegue de la hegemonía estadounidense que es aprovechada por China sin querer llegar a compensar ni a sustituir la proyección hegemónica norteamericana. Y esto nos pone en un vacío de poder y en un vacío de poder hegemónico. Y si esto lo trasladamos, si esta idea del profesor Chanón la trasladamos al ámbito global, ¿qué ocurre con los procesos de regionalismo cuando no tenemos siquiera un hegemón a nivel global? Lo que tenemos son luchas de dominación, competencia por influencia regional. Tenemos a Estados Unidos e Israel y los países árabes del Golfo, pero también tenemos a China con Irán en la misma región. Tenemos a la Unión Europea en el Mediterráneo y de repente tenemos a Turquía también, con bases en Grecia, intereses en Chipre y una base fundamental en Siria. Tenemos una competencia estadounidense en Ucrania, en la zona de influencia rusa. Es decir, ahora nosotros le acabamos de pedir perdón a China por la masacre de chinos de Torreón de 1911, con lo cual hay un gesto simbólico muy interesante por parte de un gobierno en México que se acerca a Rusia y a China precisamente por el goteo de vacunas con Estados Unidos,
y la falta de comunicación exhaustiva a como nos tenían acostumbrados. No tenemos un hegemón actualmente. No quiere decir que en algún momento lo tengamos, como bien decían mis colegas, en algún momento todo cambia, pero nosotros tenemos que estar listos para analizar esas formas y esos elementos que conforman el cambio. Y en estos momentos pienso que esta crisis de hegemonía es una lucha por la dominación, no es lo mismo que hegemonía. Esta crisis y lucha por la dominación a nivel internacional está causando grietas, grietas que son aprovechadas por diferentes movimientos y algunas élites estatales que insertan su agenda en esas grietas que la propia globalización ha provocado y ha abierto para ellos, ¿no? Irán es uno, como bien decía el doctor Charona, Arabia Saudita es otro, Israel lo intenta hacer, al menos en el Medio Oriente. En el caso de América Latina, nosotros hemos tenido una política exterior muy equilibrada, no muy activa en ese sentido, de incorporarnos a estos procesos. No sé si nos interese liderar o crear un proceso de construcción regional en América Central, que sería yo creo la zona en donde México podría tener ciertos liderazgos, tomando en cuenta los retos que implican algunos procesos como la migración. Pero efectivamente, esta crisis hegemónica que nos estamos experimentando ahorita es muy difícil porque nos deja incertidumbres. Por eso estamos viendo que los procesos de regionalización han estado fallando, precisamente porque no hay hegemones que conduzcan de una manera mucho más estable estos procesos de liderazgo a nivel internacional. Y hace unos años veíamos a Irán como probable potencia regional, ahora está Turquía. Sí, son muchas cosas intermitentes que tenemos que estar listos para irlo detectando, ¿no? Y con respecto a la pregunta de las vacunas, si la guerra de las vacunas invisibiliza los conflictos, yo lo que he podido percibir desde el final de la administración Trump es que la agenda política ha seguido su marcha y ha tratado de utilizar y canalizar la crisis sanitaria a favor de todos los actores políticos involucrados. El movimiento de George Floyd no importó si había o no vacuna, si había o no crisis o confinamiento, salieron las personas por una indignación de corte racial en Estados Unidos. En el caso de Irak, en el caso de Líbano, tuvimos una explosión muy grande en un puerto importante en la ciudad de Beirut, que sacó a miles de personas a las calles sin importar la crisis sanitaria y la crisis de recolección de basura que tenía la gente ahí. Es decir, creo que aquí hay que fijarnos muy bien en el papel de los medios de comunicación y sus líneas editoriales de cómo tratan de ir llevando la información hacia las líneas que ellos tienen. Pero si somos un poco más críticos, nos vamos a dar cuenta que la agenda social está hoy en día mucho más viva que nunca, porque las desigualdades que ha provocado la COVID, las desigualdades que ha visibilizado la COVID, ahora se han agudizado y están a flor de piel a tal grado de que la gente ya no aguanta. Entonces, tenemos que ver muy bien cómo la migración se exacerba, cómo la gente sale a las calles, cómo los movimientos a favor de la búsqueda de los desaparecidos sigue su marcha a pesar del COVID. Ahorita hay una embarcación zapatista yendo a Europa a pesar de la crisis sanitaria. Tenemos una segunda ola de protestas en el Medio Oriente. Es decir, tenemos una agenda social muy viva y esto tiene que ver y se relaciona con esa crisis de hegemonía que tenemos a nivel global. Yo no soy partidario de que los chinos van a sustituir inmediatamente a Estados Unidos. No sé si lo quieran incluso. Sé que hay una proyección muy grande, como lo dijo el doctor Chanona cuando citó este foro en la India. Muy importante, un foro muy importante en esa parte del mundo. Y claro que hay zonas de influencia, pero en esas zonas de influencia, donde se trata de proyectar esa hegemonía, siempre hay nodos de los competidores. Sí, ahí está. En India también tiene una relación muy grande con Estados Unidos, una relación muy grande con Israel, el gobierno de Modi. En el caso de otros patios traseros, veamos, por ejemplo, en Ucrania, cómo está Estados Unidos involucrado con el conflicto en Rusia. O sea, esto es lo que tenemos que ir analizando básicamente ante la falta de un poder central, como en algún momento fue Gran Bretaña, como en algún momento fue Estados Unidos. Gracias, doctor Garduño. Sin duda coincido, la agenda social va a ser lo que va a ir permeando en todos los procesos regionales y en todas las regiones como un tema prioritario. Toca el turno al doctor Mbala, por favor, doctor, para en un lapso de 5 minutos responder sus preguntas. Su micrófono, doctor.
Perdón. Muchas gracias, Ana Luisa. Mira, con respecto a mi postura frente a esa falta de cooperación internacional sobre la distribución o envío de vacuna en África, lo que te diría es que hay muchas posturas. Cada quien adopta la que con la que le conviene. Por ejemplo, hay unos que dicen, ay, pobre África, nah, no, y ahora no piensan en ellos. Y eso, desde mi punto de vista, eso es la forma en que cuando tal vez era estudiante yo hubiera adoptado esa postura. Hoy yo lo entiendo con algo que mencionaba el doctor Chanona, de las propias, los cuestionamientos a lo que es la gobernanza global, la gobernabilidad global es la que se tiene que cuestionar por qué se da todavía ese tipo de escenarios de asimetría en la cooperación internacional en contexto de crisis, que nada más le haya llegado a África 2% de vacuna. A mí, yo lo entiendo hoy en día como analista desde uno, lo que nos planteaba Moisés de esa visión de Gramsci, y yo sobre todo a través del el segundo principio de realismo político que plantea Hans Morgenthau, de los seis que él imaginaba, ¿no? El concepto de interés definido en términos de poder. Es ese principio que me ayuda a entender precisamente por qué en cierta zona hay más vacunas y otras no. Por qué algunas están siendo, como decía el doctor Chanona, que no han recibido una sola vacuna. Ese principio de realismo político de Hans Morgenthau me ayuda a comprender ese fenómeno, pero muchos es difícil entenderlo desde ahí. Y yo creo que aquí es donde se tiene que entrar en esa postura idealista de la solidaridad. Ese es idealismo, es de que vamos a ayudar por ayudar, como lo hizo Israel en el caso que nos decía Moisés, que prefiere entregar a otros antes de vacunar a su propia gente. Ya son posturas aisladas que realmente no obedecen en esa lógica de explicación de esa falta de cooperación internacional frente a ciertas regiones, ciertos países en este contexto de pandemia. Y eso me lleva precisamente a hablar de la importancia de la hegemonía de China hoy en día. En el caso de África, China se convierte en el que llegas ahí, te dicen, son los chinos que nos ayudan, son los que resuelven, que nos ayudan a resolver los problemas aquí en África. Y por eso uno entiende también por qué a nivel geoestratégico ha logrado tomar el lugar, los espacios, los vacíos que han dejado Francia, Gran Bretaña, el propio Estados Unidos en África. Entonces, con cosas concretas, ahí no es demagogia. Necesitan un puente, ok, se los construyo. Necesitan una escuela, aquí tengo dinero, se los pongo. Eso es lo que hace China. Y eso es lo que marca precisamente su hegemonía en un continente que realmente necesita del apoyo de todos. Si algunos se han quedado viéndolo como un espacio donde hay que más bien explotarlo sin una proyección hacia un desarrollo humano, China... no, y bueno, eso tiene sus costos. Yo no me voy a meter también en los costos de esa actuación de China ahí, porque son muy altos también los costos. El espacio no me permite tal vez entrar a detalle de eso, pero ahí está, cosas concretas, resultados concretos, y que hacen de que ahora China es uno de esos países en África que resuelve problemas.
trae muchos también problemas, pero resuelve el problema concreto. Entonces, ahí se entiende, más allá de los debates teóricos sobre hegemonía, ahí se ve concretamente en el caso de África. Entonces, yo analizando todo ese... esas aportaciones a nivel internacional, yo me quedo con la gran riqueza que me deja ese segundo principio de realismo político que nos dejó Hans Morgenthau, ¿no? En el libro Guerras entre las Naciones, si no me equivoco, ¿no? Me ayuda a entender precisamente eso, de por qué en África, en ciertas regiones, no hay vacunas. Y en otras hay en abundancia, y eso hace un círculo vicioso que me lleva a cuestionar, a hacer el mismo cuestionamiento que el doctor Shannona sobre la gobernabilidad global. Entonces ahí es donde hay que buscar la respuesta. No sé, Ana Luisa, no sé si me entiende. Eso es fundamental. Ahí es donde tenemos que encontrar la respuesta para no entrar en esos... en esos juicios de valores, ¿no? Pobres les dejan o no les ayudan, no les envían. Esos son, desde mi posturas fatalistas, ¿no? Que no nos ayudan a avanzar en el análisis de la situación global. Analiza. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a ir cerrando ya el trabajo de esta mesa. Para hacerlo, les cedo la palabra para dar un mensaje final, unas palabras finales, en el mismo orden en el que empezamos. 2 minutos, si les parece bien. Doctor Alejandro Shannona, por favor. Me queda claro que la región física no necesariamente, y la continuidad entre países no necesariamente puede evolucionar a la práctica de un regionalismo desde cualquier dimensión de la vida social, mucho menos que se detone esta visión de cohesión y coherencia regional, es decir, un fenómeno de regionalness. Y desde luego me queda claro que en el marco de una crisis de la estabilidad hegemónica en este contexto histórico del sistema internacional, vamos a tener que presenciar y analizar y darle seguimiento a estas luchas hegemónicas que no acaba de asentarse en gran parte de los países en desarrollo y en grandes regiones del mundo que literalmente han sido excluidas de esta globalización tan agresiva. Me quedo con la idea de que los regionalismos y las regiones no son necesariamente células de la globalización, sino se han convertido en auténticas trincheras para la supervivencia y desarrollo de las grandes poblaciones. Porque finalmente hay que decirlo, si el debate que tenemos se queda en la visión estadocéntrica, difícilmente podemos entender dos cosas. Una, que tenemos que tener una visión para buscar el tema del bienestar de las personas en el marco de la crisis sanitaria que visibilizó esta crisis hegemónica. Y dos, y mi último mensaje, no puede ser que en un mundo pospandémico no tengamos la capacidad de reconocer que la naturaleza ha regresado, que estamos destruyendo el planeta, que hemos rebasado los límites planetarios y que cualquier recomposición hegemónica tenemos que dar la batalla y el debate, quienes creemos en eso, tenemos que respetar la naturaleza y empujar un gran proyecto de transformación social ecológica en la recomposición del poder en el mundo. Lo dije al principio, esto es un tema no solamente de balance de poder, sino de un ejercicio del poder en una visión pospandémica. No soy ingenuo. Creer que la cooperación poshegemónica existe en la visión de Keohane o after hegemony, como decía en su texto seminal, es difícil, pero no hay que renunciar a ella. Pero también es cierto que en nuestros países tendrá que haber demócratas y creyentes de que las cosas sí pueden lograrse desde el sur, no esperando todo que llegue desde el norte. Muchas gracias. Gracias, doctor. Doctor Carduño, por favor. Finalmente, nada más hacer énfasis en que todo proceso de regionalización que implique reacomodarse a la situación actual, considerando la crisis sanitaria, tiene que incorporar a la sociedad civil, debido a que la búsqueda de este nuevo contrato social que vamos a ver va a ser muy intensa y muy activa por parte de los principales representantes de la opinión pública.
El papel de los medios de comunicación es muy importante también para los objetivos de cualquier proceso de integración, para cualquier proceso de proyección a nivel internacional. Y hablando específicamente desde México, considerando la crisis política también que hay en nuestro continente y en nuestra nación, la conexión directa con el sector académico, el sector comercial, empresarial y sobre todo la sociedad civil será fundamental para ir navegando en este mar de transición hegemónica que tenemos, ¿no? No quisiera yo caer ahora en el debate de si vamos a conseguir qué tipo de hegemonía vamos a esperar. Es muy temprano para ver el resultado de esta transición, ¿no? Yo considero, con respecto al Excel, el doctor Mambala, construir puentes, grandes infraestructuras, no es hegemonía, es una política territorial, de desarrollo, de influencia económica, con un periodo determinado de tiempo. Es distinto construir proyectos de hegemonía a largo plazo, es distinto, y en este momento no lo tenemos, y creo que va a pasar mucho tiempo en este reacomodo porque la pandemia lo atrasó aún más, y esto va a ser algo que vamos a tener que estudiar en nuestra disciplina tarde o temprano, ¿no? Con eso cerraría, muchísimas gracias por la invitación y una felicitación a todos mis colegas por sus aportaciones y contribuciones a esta mesa, fue muy enriquecedor, muchas gracias. Gracias, doctor Garduño. Finalmente, cedo la palabra al doctor Mbala para que nos dé su mensaje final. Doctor, su micrófono nuevamente. Perdón. Una idea que guardo fielmente de la doctora Graciela Arroyo, que nos decía el mañana empieza hoy. Es decir, que lo que se hace hoy tiene que tener impactos precisamente mañana. Así trato de interpretar sus palabras. Y ella nos ha llevado precisamente a una visión holística de la realidad. Una visión, tratar de ver las cosas de forma holística. Y eso obedece precisamente a un seminario permanente que he creado aquí en la Autónoma de San Luis Potosí, en el cual participan varios colegas ahí de la UNAM, para entender esas cosas desde su complejidad. No podemos ver al regionalismo, a la regionalización de los intercambios, desde una, como que es cosas sencillas, como cosas fáciles de construir, sino si no las vemos desde su propia complejidad, realmente corremos el riesgo de meter juicios de valores sin sustento científico. Entonces, yo creo que eso tiene que apoyarse, apegarse a la solidez de la construcción de los actores principales en la construcción regional, que son, ¿cuáles son esos actores? Los estados. Estados con una fortaleza institucional, con un marco legal sólido, con políticas públicas de atención a las necesidades ciudadanas sólidas, ayudarían precisamente a transitar hacia la creación de esos macroorganismos que pueden influir en un rediseño del sistema internacional con base a cosas esenciales que necesita la gente, la seguridad, el empleo, todo, la educación, la salud. Si no partimos desde esas bases de que tenemos que reconstruir el regionalismo con base a una solidificación de las bases de los estados, realmente se van a crear regiones, se van a desaparecer, porque las bases de construcción de esos escenarios no son sólidas. Tienen que ser sólidas a partir de lo que yo les digo, el actor principal mismo de esos escenarios, que son los estados. Y yo termino con este llamado a los actores de toma de decisiones y los que buscan hegemonía, el poder por el poder, que todo eso no tendría sentido
si la ciudadanía no ve los resultados. El T-MEC que acabamos de firmar no tendría ningún sentido si los ciudadanos no ven resultado de eso. Se quedan como un macroorganismo, un que beneficia a ciertas unidades territoriales, a ciertos actores, y cuando la mayoría de ellos no ve esos beneficios. Yo creo que ahí es donde se tiene que empezar a gestar los nuevos esquemas de reconstrucción de los escenarios regionales. Muchas gracias, Ana Luisa. Muchas gracias a todos nuestros ponentes por estas reflexiones que sin duda nos plantean retos epistemológicos y de análisis sumamente interesantes. Yo les agradezco mucho y agradezco mucho la posibilidad de haber moderado esta mesa que ha sido excelente. No me queda más que ceder la palabra al doctor Fausto Quintana, coordinador de nuestro Centro de Relaciones Internacionales. Doctor, muchas gracias a todos y gracias al público. Muchas gracias, Ana Luisa, por la moderación. Queridos doctores, muchas gracias por las reflexiones, por todos los mensajes. Sin duda, 2 horas son insuficientes para todo lo que ustedes podrían aportar a esta reflexión en nuestro 40º Coloquio Internacional de Primavera, Graciela Arroyo Pichardo. Quiero concluir con un breve mensaje. Han sido 6 mesas, 23 expositores, 6 moderadores, un mensaje inicial durante 3 días con un debate muy intenso, y ha habido algunas conclusiones. Una de las primeras conclusiones ha sido la complejidad y la existencia de una multicrisis que vive nuestro planeta en la actualidad. Y han mencionado problemas que van justo desde los conflictos regionales hasta los problemas ambientales, por supuesto, enfocándose con el tema sanitario. Entonces, es muy importante señalar que ya lo decía también el doctor Garduño, que la crisis de la pandemia pues ha expuesto viejos problemas y ha intensificado otros problemas de la sociedad internacional. Y un segundo comentario tiene que ver con la crisis del multilateralismo. Si bien es un modelo de organización política internacional global que se señaló en todas las mesas, está en crisis, creo que la colaboración internacional, la cooperación internacional ayudan a construir bienes comunes para la solución de los distintos problemas. A pesar de que las Naciones Unidas sean cuestionadas, la integración regional sea cuestionada, indudablemente a través de estos mecanismos y las cooperaciones bilaterales se pueden resolver problemas comunes. Un tercer mensaje es que, aunque suene contradictorio, es importante señalar que las relaciones internacionales son relaciones de poder, son relaciones de hegemonías, conflictos entre hegemonías, y que los estados deberán fortalecer sus instituciones y también la construcción de bienes públicos para solucionar sus problemas. Es importante depender, pero de manera muy, muy complementaria de la cooperación internacional, pero las soluciones, creo, y así lo entiendo, se tienen que dar desde dentro en las sociedades. Es muy difícil fincarle la responsabilidad al contexto internacional. El problema es que hay estados y sociedades débiles y esto complejiza más aún la situación. Y finalmente, para aquellos que invocan el replanteamiento conceptual y la reflexión epistémica, yo quiero decir que en relaciones internacionales, como muchas de las ciencias sociales, el debate de la reformulación de nuestro pensamiento siempre ha sido un debate permanente. Actualmente hay una vigencia de estudios poscoloniales, decoloniales, también vinculados al tema de la naturaleza como aportaciones del sur global, que invocan cosmovisiones de comunidades nativas. Y también quiero decir, y esto es muy importante, que la producción académica, la producción literaria, responde a comunidades epistémicas. Y estas comunidades epistémicas tienen intereses propios y muchas están motivadas, son orgánicas, desde los gobiernos locales. Entonces va a ser una constante reflexión de aportaciones intelectuales en los siguientes años que van a responder precisamente a esta crisis. Yo estoy muy contento de
las reflexiones aquí vertidas en las seis mesas. Esta cierra con broche de oro la interpretación de los regionalismos, las regiones, las aportaciones locales en la pandemia. Indudablemente, la trayectoria de nuestros expositores, Lidia, nuestra expositora, que desafortunadamente se conectó, enriquecieron mucho el debate. Cerraron con broche de oro. Estamos desde el Centro de Relaciones Internacionales muy agradecidos. La comunidad de Relaciones Internacionales les agradece su aportación y nos vamos a ver en futuras celebraciones. Nos espera a finales del año el Foro Nacional de Política Exterior. Sin más, cerramos el evento. Les agradezco mucho. Un abrazo a todos y a todas. Gracias a todos. Muy Luis. Sí, gracias, doctor Alejandro, gracias. Moisés, Ana Luisa, un gusto reciben ese abrazo. Muchísimas gracias. Un abrazo fuerte para todos. Gracias a todos. Ahora sí ya salimos de cuadro.